Gracias por estar en sintonía. Esto es Academia de Padres. Oye, me tengo que recordarlo, Franklin. Academia de Padres TV en Instagram y Facebook. Síganos para que se enteren de todo nuestro contenido y también para que estén atentos a las repeticiones. Próximos invitados también. Y nos pueden llamar también al número que tienen por ahí en pantalla. Vamos a ver, 809-685-4100. Y si tiene alguna inquietud, alguna pregunta para nuestra o nuestros invitados, porque son varios, que están aquí con nosotros, pues la pueden hacer por esa vía. Entonces, señores, y si yo le digo que el día de hoy vamos a tener a la señora Nancy Rosario Peña, ¿ustedes saben quién es? No. ¿Quién? Nancy Rosario Peña. Toribio también. Que la vecina de aquí, ¿no? No, señor, esa es la tía Nancy que está con nosotros. Wow. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Todos estamos muy bien y un placer y un gusto tenerte por acá, tía Nancy, que hace mucho que teníamos en lista, pero caramba, vamos a hablar con la tía Nancy para ver si la podemos traer. Se les dio. Sí. Y qué mejor momento que este mes dedicado a las madres, porque tú, mira, una madre fajadora. Y aquí están tus dos frutos representándote, ¿no? Así es. Anda, aquí están sus hijos. Y justamente queremos conocer, que nos presente a tu familia, tía Nancy. Vamos a ver. Bueno, pues tengo tres hijos. ¿Sí? Estoy casada con Melchor, el rey Melchor. Y entonces está Nancy María, que es la mayor. Está Melchor David, que vive fuera. Y está Moisés, que es el menor de la casa. Melchor, bueno, pues el nombre del padre, evidentemente. Que, claro, claro. Sí, nace la hembra. Sí. Te va a llamar como la mamá. Sí. Nace el varón, se llama como el papá. Ay, entonces, Moisés, el más pequeñito. Ahí vemos una foto de una actividad. Que ahí estábamos en familia. Es un día del padre. Y ahí fuimos a estar. Mi esposo realmente, nada de redes sociales, nada de... Bueno, vimos que aquí está el hueco de él, está justamente. Muy bien. Tía Nancy, y cuéntenos, ¿cómo es el equilibrio entre ser madre y ser la animadora? Es tan chévere ser mamá, que sería pregunta para ellos, pero quisiera escucharlos dos. Es tan chévere la tía Nancy como mamá. Mira, realmente es un filo muy delgado el que me divide de la tía Nancy y de la madre. Siempre la gente, inclusive cuando ando con la vestimenta, que si está de tía, no lo diferencio. Sí. O sea, para mí soy una sola persona. Y el hecho de ser mamá suena a cliché, pero ¿qué importa? No hay una experiencia más bonita que tener tus hijos, que poder estar con ellos pequeñitos. Yo, por ejemplo, siento tanta satisfacción cuando digo que trabajé muchos años como maestra y entonces trabajé en la Escuela San Gabriel y hacía patio con mi casa y yo en recreo iba a mi casa a amamantarlos. Y volví a clases. O sea, fue una época muy bonita. Hubo un momento que dije en la escuela dominicana, en la Academia de Estudio DINA, que no iba a trabajar más, porque necesitaba estar con los niños. Bueno, en la Dominicana de Música. Y entonces doña Farida de Estudio DINA me dijo, mira, aunque sea una tarde, tú me vas a dedicar. Pero estaba tiempo completo con ellos, realmente. Y mi esposo también, tengo que mencionarlo, hacemos como una... como un equipo, él es que cocina, yo soy la que friega. Ah, pero mira qué interesante, mira qué interesante. Y hacemos eso. ¿Y los hijos qué dicen de esa pregunta? ¿Es tan chévere como la conocemos la tía Nancy como madre? ¿Eh? Ah, pero mira ahí. Pero hace mucho. Hace rato de... Así está en su boda. Entonces, los hijos, ¿qué dicen? ¿Es tan chévere así como la conocemos o cómo? ¿Qué nos dicen? De verdad que sí. Ah. Es mejor, o sea, muy divertido, de verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Y alguna anécdota así rapidito que tengan súper así jocosa con tía Nancy, madre? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que mami en todo momento es artista. Sí. Es chula, o sea, de verdad, pero es artista. Sobre todo en la parte de... Es muy... Ella, muy estrella. Vamos a un sitio, por ejemplo, y estamos compartiendo en familia. Vamos a tener una foto, todos en familia. Eso no se puede quedar. Y vienen 15 niños que están por ahí. La tía Nancy. Y usted, ah, sí, la tía Nancy. Ya lo imagino que lo he podido ver. Tía Nancy, vamos a ver,
¿Cuál ha sido la crisis más fuerte que le ha tocado a ustedes como familia enfrentar, llevar adelante? ¿Qué nos cuenta? Bueno, es una crisis muy, 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 muy grande. A veces ya digo, no voy a hablar más de eso, pero qué sé yo, la palabra de Dios me da mucha fortaleza y es un regalo de Dios, o sea, es una victoria de Dios. Sí. Yo tengo 33 años de casada con mi esposo, pero tuvo una ruptura por unos 3 años, nos separamos, nos divorciamos, él buscó otra familia, pero eso no resultó y de verdad yo decía que papito Dios me abrazaba. Yo sentía realmente que Dios estaba con nosotros y mis hermanos, mi familia, todo el mundo se volcó a estar con nosotros. Y un día fuimos a la Virgen de la Altagracia, sí, me acuerdo, y le pedíamos a papito Dios, ellos iban conmigo, que se hiciera su voluntad. A mí me gusta mucho decir, Dios mío, que se haga como tú quieres. Si tú quieres que yo sea una madre soltera, pues bendito sea, claro, Dios. Pero si tú quieres que estemos de nuevo juntos, pues tráelo de vuelta. Y efectivamente, mi esposo volvió, nos volvimos a casar, wow, y estamos juntos con sus altas y sus bajas, porque claro que sí, nadie es perfecto, nadie es tan bueno que como me diga se que cree. Que vive la vida perfecta. ¿No? Y realmente agradezco mucho al Señor de que nos haya reunido de nuevo, bueno, porque entonces Él ahora es mucho mejor persona. Bendito y le queremos muchísimo. Qué bueno. Qué verdad, sí. Y es un ejemplo de familia real, porque es como usted dice, exacto, o sea, no hay nada perfecto, perfecto. Dice que Dios, el matrimonio es un camino de rosas, pero las rosas también tienen sus espinas. Así entonces, es. Qué bien. Y entonces, ay, bueno, a medida que va hablando, vamos viendo imágenes de, sí, su familia muy hermosa, que somos testigos también de esa unión a través de las fotos, ¿sabes? Ah, exacto, exacto. Ahí tengo, mira, ahí ese ahí es está mi esposo. Ahí es la graduación de mi hija mayor. Nos gustaba mucho compartir en familia. Ahí estábamos en Orlando y siempre hacíamos en Navidad, perdón, en Semana Santa o en siempre 2 veces al año. Nos íbamos en familia todos a compartir en un resort y otra vez nosotros dos como pareja. Y eso nos unió mucho. Los mejores momentos. Seguro que han pasado eso ahí, los mejores momentos. Tía Nancy. Y entonces vamos a ver esta parte de tía Nancy. ¿Qué tiempo le quita o le resta el personaje a su familia? Y si esto se arrepiente. Aunque ya escuchamos que iba y daba un brinco y amamantaba a los, sí, chicos y volvía. Pero sí, sí, en algún momento tiene actividades, tiene, claro, que estar fuera de casa. Mira, yo por suerte no he sido la tía Nancy toda la vida. Tía Nancy, muchas personas piensan que yo eché los dientes como tía Nancy. Sí. No, yo fui maestra por muchos años y ellos estaban chiquitos. Ya cuando tía Nancy nace, ya ellos están un poquito más grandes. Sí. Y es como, yo diría, 50-50. Tenía mis encontronazos porque mi esposo decía, yo no te conocí artista. Yo te conocí maestra, te conocí ama de casa. Sí. Y eso traía un poquito de rivalidad, pero nada que la comunicación, ni el tiempo susane, ni el amor a Dios. Bueno, yo me tengo que ir ahora porque estoy para la familia y nos hace bien. Y hubo momentos en que yo tenía que cancelar. Claro. Mira, que necesito que tú estés en un cumpleaños. Y dice, bueno, pero no puedo ir porque tengo responsabilidad en la casa. O sea, yo con 50-50. ¿No han sentido celos los hijos del personaje tía Nancy con respecto a mi mamá, Nancy Peña? No, para no, nada. No. Porque ellos me acompañaban. Por ejemplo, Moisés, que es el más chiquito, ponte el sí, micrófono, es DJ y trabaja con y los controles. Y entonces me acompañaba en las actividades, sí, a poner la música y eso. Mi hija, que también toca la guitarra, canta, dirige coros. Como debe ser. Exacto. Entonces, no, nos acompañamos. Sí, y su voz se nota también, que está bien cultivada y que tiene, sí, una madre maestra en ese apartado. Así es, oye, así es. Tú vienes también, ¿no?, de una familia. Uh-huh. Valores te impuso tu familia y que tú llevaste a tu casa o que, bueno, algo que aprendiste y que siempre has querido aplicar. Y que es una familia larga, son 9 hermanos, son 9. Sí. Y de tu tarea. Ah, sí mismo. Pues mira, yo digo
que tuve el mejor papá del mundo y la mejor mamá del mundo. Mami era la dulzura hecha persona, el cascabel de la fiesta eran los dos. Pero cuando había que apretar, apretaban. O sea, tienen una mano de seda y otra de hierro. Y nos enseñaron unos valores enormes. Por ejemplo, yo me lleno la boca de decir, yo crecí en un barrio muy, muy fuerte, Villa María, San Gabriel. Yo llegué a ver los muchachos robando en el barrio, ¿verdad? Y nosotros somos 7 varones y 2 hembras. Mi papá dijeron, estos muchachos hay que encaminarlo por el camino del bien. Nos compraron 2 guitarras. En mi casa todo el mundo toca guitarra, toca piano, canta, baila. O sea, mis papás nos educaron, siempre digo, como debía ser. O sea, como vuelvo y digo también, ¿sí? O sea, que eso lo trae y lo practica con tus hijos. Claro, claro. Ellos mismos son, a veces le tengo que decir que como decía mami, como decía papi. ¿Y qué le agradeces tú a tu madre? Yo le agradezco mucho, mucho, mucho lo que soy. O sea, yo soy músico, yo soy lo que soy por mi mamá. O sea, mi mamá es la que se empeña y dice hay que llevarla a la escuela de música y me inscribió y me llevaba a los shows para ver a los artistas infantiles y siempre era como la que me empujaba. Tanto que, por ejemplo, cuando mami ya se va al padre, el día del funeral, yo tengo que cantar. Porque en mi casa había que cantar y mami decía, venga la niña, viene la visita, traigan a la niña a cantar. O sea, mami... O sea, que antes del café y la... No, todo. No, venga la guitarra y cantemos. Y alguien está enfermo y busca la guitarra. Yo tengo que tener la guitarra en el carro desde esa vez. Y búsquela, y canta. Entonces, ese día, obviamente por mi tristeza no podía, pero yo sentía como que mami me decía, canta. Y desde esa vez, y yo voy a los... funerales ahora, y solamente me acuerdo de mami, y me viene esa fuerza de allá, entonces le agradezco eso a mi mamá, de verdad que sí. Muchas veces, tía Nancy, nosotros vemos a la persona y no agradecemos mucho a lo que significó la madre, que muchas veces las madres son las que más llevan, o sea, toda esa alegría que tú transmites, que recibimos con tanta alegría por la mañana en la cabinita y en todos los espacios donde tú estás, es mucho a tu madre. Totalmente, te debemos todos agradecer mucho esa labor. Sí. Yo digo, mis papás son geniales. Ellos hacían una fiesta y le hacían un círculo para que ellos bailaran. Siempre estaban alegres. O sea, ¿y ustedes qué le agradecen a su madre? No, definitivamente, mi mamá se parece mucho a la tuya. De verdad que sí. Yo le agradezco también esa parte... de la música, o sea, yo soy así también por mami. Yo canto, bailo, yo soy muy tímida. Se está muriendo aquí ahora mismo. Pero toda esa parte artística fue gracias a ella, de verdad que sí. ¿Y Melchor? Yo sí, realmente soy muy tímido. Le agradezco todo a mi madre, mi profesión, toda mi carrera, mi trabajo. O sea, toda mi vida se la agradezco a mi madre. Todo lo que ella ha hecho y nunca me pegó, a sus hijos nunca le pegó, nunca necesitó violencia para criar para a, sus hijos, a sus hijos, para que sus hijos crezcan por el bien, conozcan lo que es el bien y el mal. Bendito sea Dios. Eso se lo agradezco. Nancy, ¿quién es Melchor? Melchor papá, porque tengo un Melchor hijo. Melchor hijo. Melchor hijo. Vamos a hablar de Melchor. Bueno, Melchor hijo es el segundo de mis hijos, que está viviendo fuera ahora, y realmente es un muchachito muy especial, y dice la gente siempre que se parece más a mí, que fue el que sacó mi carácter, y lo quiero mucho, y cada uno en especial, tiene como que la gente dice que quiere uno más a otro, que no, yo los quiero a cada uno por lo que es, o sea, en su justa medida. Sería bueno escuchar a Melchor, ¿no? En serio. Sería bueno escucharlo. Consiguieron, pero no está aquí. Bueno, vamos a ver. Tenemos un temita con el sonido. Vamos a ver si el señor director nos lo resuelve en unos minutos. Y vamos a seguirlo en breve. Así ya. Es que a Melchor lo vamos a tener ahora, que él está por ahí. Entonces, ay, Dios mío. Melchor padre,
¿Qué tal se integra en esta fiesta, que es la familia de ustedes? Porque hablo así como sí, una fiesta, la familia de ustedes. Pues mira, Melchor papá también canta. Sí. Sí, sí, nos conocimos realmente en la iglesia. Éramos del camino neocatecumenal. Él era cantor, catequista. Ya después no hace eso, pero igual toca la guitarra y hay momentos en que cantamos juntos. Melchor papá es... Yo soy la mano de seda y él la mano de piel. Pero con un sabor a... Así es que tiene que ser. Sí. O sea, a veces hemos visto que su dureza, pero es como que, cónchale, qué bueno que tú estás ahí. Porque si no fuera así, claro, estarían los muchachos descarriados y eso. Y realmente aprecio mucho el marido que me dio Dios. Qué bueno. Que de otra manera... Nancy, perdón, adelante. Sí, no, pero termina, porque ya para que sigas la idea. Sí, sí, no, era justamente, el tía Nancy está muy de cerca con los niños, muy ahí. Y tenemos el video, vamos a ver al Melchor. Vamos a ver, adelante Melchor. Un fuerte abrazo y un fuerte beso. Te quiero decir lo muy agradecido que estoy contigo, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me has ayudado y todavía lo sigues haciendo. Le doy gracias a Dios todos los días por tenerte como madre. Sabes que te quiero, que te amo, que te adoro, que eres la luz de mis ojos y que sin ti no hubiese llegado donde estoy hoy. De verdad que te agradezco mucho eternamente por tu forma de ser, por tu forma de luchar por lo que tú crees. Y de enseñarnos eso a nosotros también. Quisiera estar allá para estarte abrazando ahora mismo, pero pronto te abrazaré. Espero que en este mes de la madre la pases bien. Y no solamente hay un día de las madres. Las madres tienen 365 días. Todos los días son días de las madres. Porque ustedes son personas fajadoras, luchadoras, que lo dan todo por los hijos. Y eso vale mucho, eso vale más que 1,000 palabras. Espero que la estés pasando bien y nada, mami, tú sabes que te amo. Un fuerte abrazo y un beso. Te quiero, mami. Bye. Uy, Dios mío, me hizo llorar ese muchacho. ¿Estas palabras? ¿Qué dice estas palabras, Nancy? No, mira, me deja sin aliento. Realmente cuando escucho cosas como esa, lo que están diciendo los muchachos aquí, y recuerdo... Cuando la gente me habla de ellos, por ejemplo, en los trabajos, los jefes de Moisés, Nancy María, que da clases también de música, perdón, en un colegio. Un día yo la llevé a trabajar a un sitio, pero no dije que era mi hija. Y pasa el tiempo y después me ve la directora y dice, pero qué muchachita tan buena que tú me mandaste. Pero ¿cómo tú no me dijiste que era tu hija? Y yo, bueno, porque a veces como uno se resiente, pero estoy tan agradecida de Dios por esta familia que me dio, por estos hijos. Realmente es la palabra, agradecida. Y antes de irnos, yo sé que no, como madres nosotros tenemos que soltar, ¿no? Y dejar que nuestros hijos vuelen y darle la oportunidad. Pero ¿qué significa entonces ahora, Melchor, salir un poquito debajo del ala y no estar aquí contigo y estar fuera? Eso realmente duele. Te da tristeza a veces tenerlo por allá solito, porque ahora está solo. Pero aprendí tanto, y doña Silvia, mi mamá, se la matatana, que nos enseñó eso también. O sea, déjenlos crecer, déjenlos ser. Por ejemplo, mami siempre decía a los nietos, muy bonito, pero para su cuna. Sí. O sea, crezcan. Y no era mami, sí, no era la abuela que, que voy para el cine. Voy para el risol, no, yo te lo cuido un día, un fin de semana, pero sus hijos son tuyos. Entonces realmente yo crecí con eso, o sea, yo son mis hijos, los quiero, los adoro, pero tienen que crecer. O sea, llega un momento que tienen que echar ellos solos para adelante. Los apoyo y los quiero, pero cada quien creciendo. Excelente. Tía Nancy, a nombre yo creo de todas las familias, de todos los padres, que tenemos y de todos los niños. Y de todos los niños que recibimos tanto de ti, queremos darte gracias por el trabajo, por el apoyo, a ustedes también por dejarnos
querer también a su madre por compartirla con nosotros y por dar tantas cosas. Yo sé que a través de Do Re Mi, de tu actividad de la cabinita, las presentaciones, las producciones, una canción bellísima que tiene. Ay, sí, eso quería decirles, que esperen este verano mi nueva producción musical, se llama El Espejo, y dentro de esa está esta que tú estás refiriéndose, sí. Vamos a portarnos bien. Vamos a portarnos, está buenísimo. La estrenamos en el show de Masha y el Oso y estoy maravillada porque donde quiera que llego todo el mundo dice, vamos a portarnos bien, 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 vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien, bien, bien y hacer el bien. Esa es la vida, hay que hacer las cosas bien. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos haya dado tu familia. Bien, y nosotros crecemos mirándote y mirando tu familia. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Eso y es. Muchísimas felicidades en el mes dedicado a las madres. Gracias. Te damos un abrazo, nos permite darte un abrazo. Claro, pues venga, vamos a darte un abrazo de madre y de agradecimiento. Gracias, qué lindo. Y que Dios te siga dando un mes de las madres buenísimo, hermoso, y que disfruten de la familia muchísimo. A ustedes, sigan en sintonía. Vamos a una cortita pausa, pero queda más, señores. Viene la gente dura también para acá. Vamos a hablar de abuelas. Sí. De abuelas vamos a hablar también. Así que no se vayan.